¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos nuevamente a 30 Minutos a este informativo municipal en la gestión del intendente Luis Ampuero, contándole a todos ustedes cuáles han sido las acciones de gobierno que se han llevado a cabo y también algunas novedades en lo que tiene que ver con el quehacer municipal. Hoy vamos a comenzar este informativo del día viernes con la palabra del intendente municipal Luis Alberto Ampuero, quien ayer en el discurso, mientras asumían las nuevas autoridades que formarán parte y se incorporarán al gabinete municipal, habló con respecto a la obra pública. ¿Cuáles son las obras que tienen en proyecto? ¿Cómo se van a reinvertir o cómo se van a repartir estos 17 millones de pesos que nos llegan por parte de YPF? Y también, ¿cuántas viviendas se han entregado en estos casi 8 años que lleva la gestión del intendente frente al municipio local? ¿Cuántos vecinos se han favorecido o cuántas familias se han favorecido? Pero todo esto en este compilado de lo que nos dejó ayer la asunción de las nuevas autoridades en el Centro Juvenil cerca del mediodía. Se está trabajando con obras públicas y el secretario de gobierno de varias reuniones que tenemos con las familias que han comprado o adquirido el lote Santos, donde el gobierno provincial está terminando la energía de media tensión y de baja tensión, y por supuesto que salió también en dos etapas las obras de agua, y no está faltando el gas, que es un trabajo que estamos haciendo todo en conjunto con los vecinos, por supuesto, pretendiendo con esto llegar con todos los servicios. Hay lugares que no contamos con servicios cloacales. A partir de este trabajo que estamos haciendo en forma conjunta con servicios públicos, se están encarando distintas obras de redes cloacales en las arterias del Puerto Deseado, principalmente en la zona norte. ¿Qué lleva esto? A señalar también que en estos 17 millones de pesos que tenemos con fondo de YPF, vamos a encarar, ya están preadjudicadas las obras, la pista de atletismo, una pista que es bueno para deporte, muy ansiada, y por supuesto para todos los que practican ese deporte, alrededor o arriba de 3 millones de pesos, 3.600.000, ya está preadjudicada esa obra. Tenemos la preadjudicación también de una etapa más del primer piso de la estación del ferrocarril, una etapa donde Cultura quiere llevar el Museo del Pueblo, que es el ex policlínico ferroviario, también es una obra que va a salir con estos fondos, y quizás el mayor número de estos fondos se los lleva pavimento. En muchas arterias, con respecto a cuadra de pavimento que vamos a hacer, principalmente en las calles Brown, 28 de noviembre, Crucero General Belgrano. Fuera de la que estamos haciendo ahora, que es una etapa con convenio del ILU, que ustedes saben bien que estamos haciendo algunas arterias en Puerto Deseado. Con esto lo sigo señalando porque es lo que va a encarar en esta nueva gestión Francisco Nahuel Quim. Hay sectores en la localidad que necesitan pluviales. Nosotros en esta gestión hemos hecho dos pluviales, calle Maipú y Puerto Nuevo, lo cual hay áreas casi de cauces naturales que tiene la localidad de Puerto Deseado, y necesitamos una infraestructura pluvial bastante interesante, que en lo económico tiene un costo bastante elevado. Pero bueno, a partir de ya, creo que ya inició Francisco con, principalmente en la Lago del Desierto, donde generalmente se inundan estas calles, Cormorán, etcétera, que bueno, es un trabajo de base también que hay que ir haciendo. Ustedes saben bien que Francisco también se había puesto a través de obras públicas de embellecer la costanera. Se han puesto en valor ese embellecimiento, en lo cual vamos a continuar con respecto a llevar adelante algunas mejoras más del embellecimiento de la costa nuestra, lo cual es un proyecto bastante ambicioso, interesante, que para seguir con Punta Cascajo y llegar al muelle Ramón nuestro, o conociendo nuestra casa, que hay un embellecimiento importante que queremos también encargar en los próximos días.
Obras que se nos vienen y no hay que dejar de lado. Hace unos días atrás, en este mismo lugar, el gobernador anunció 80 viviendas. Es una obra que va a salir a través del IDUC, se va a licitar en estos últimos días del mes de mayo, creo que el día 27, lo cual ya otorgamos los terrenos, 80 viviendas más para Puerto Deseado. Yo digo muchas obras porque esta gestión, yo se lo comentaba al gobernador en ese entonces, culminando estas 80 viviendas, nosotros en lo que va, estos 7 u 8 años que vamos a cerrar esta segunda gestión, vamos a superar las 500 viviendas en Puerto Deseado. Y luego de escuchar al intendente municipal Luis Ampuero, nos vamos y compartimos la nota con el nuevo director de deportes. En esta ocasión estamos hablando de Carlos Amador, quien luego de acompañar durante mucho tiempo a Daniel Pucci, hoy va a ser el referente del deporte municipal en nuestra localidad. Bueno, estamos con Carlos Amador. Para vos, felicitaciones en esta continuidad en deportes. Bueno, gracias, Nadia. La verdad, contento. Un nombramiento para mí inesperado, pero bueno, uno que tiene que estar preparado para este tipo de situaciones y bueno, ahora habrá que ponerse a trabajar nada más. Bueno, ahora te toca hacer el bastión, la mano derecha de lo que venían haciendo trabajo con Dani, hoy con Oscar Alegre. Sí, la verdad, una lástima que hayamos perdido a una persona que es lo principal como Dani Pucci, pero bueno, desearle lo mejor en su nuevo en su nueva etapa y bueno. Esperamos estar a la altura. Carlitos, les agarra un fin de semana que vienen con todo ustedes ya. Sí, como siempre, nosotros prácticamente estamos ya como acostumbrados a estar a full tanto los días de semana y más los fines de semana, que por suerte en Deseado hay mucha actividad deportiva. ¿Arrancamos con el básquet y el torneo? Sí, este fin de semana, básquet femenino y en el gimnasio Juanola. Así que esperemos contar con toda la gente que se acerque para acompañar a los chicos. ¿Con quién se charló la decisión de aceptar el cargo o fue un sí inmediato? No, yo sinceramente, si bien uno por ahí siempre especula con que te puede llegar la oportunidad o no, pero hay que estar preparado y yo no podía dejar pasar esta oportunidad. Bueno, felicitaciones en esta nueva etapa y el medio de disposición. Bueno, muchas gracias, Nadia. Seguimos presentándoles funcionarios y en esta ocasión es momento de darles a conocer quién es el nuevo director de servicios generales que va a tener el municipio local. Llega para reemplazar el trabajo de Francisco Nahuelkin. Por eso nosotros ayer hablamos con Juan José Poblete, nuevo director de servicios generales. ¿Cuál ha sido el llamado del intendente para asomarse a este nuevo cargo? Bueno, él necesitaba justo una mano en el sector que dejaba libre Pancho, me llamó y bueno, no lo dudé mucho y quiero ayudar a esta gestión. ¿Lo ha charlado con la familia? ¿Le dijeron, che, mirá, me llamó para ver si aceptaba o no? Fue muy charlado y bueno, muy discutido. Y bueno, ya estamos acá. ¿Qué les decían? ¿Qué le decían a usted? Y la familia estaba que sí, que no, que sí, que no. Mirá que esto no es privado, porque yo vengo de lo privado y bueno, es un emprendimiento nuevo. ¿Cómo ha sido su carrera? Cuéntenos un poco a qué se dedicaba, dónde trabajaba. Construcción, yo trabajaba en una cooperativa y bueno, ahora dejé toda la parte esa de lado para darle una mano acá a Luis. ¿Se imagina que va a ser difícil el área de obra pública? Es todo charlable. Todo charlable, se puede hablar y con la gente se puede llegar bien. Bueno, ¿ya a partir del lunes empieza a trabajar? Ya desde el primero estoy trabajando. Ah, ¿ya está trabajando? ¿Ha tenido reuniones? Hemos tenido reuniones, hemos tenido charla con la gente y ya ha habido un acercamiento y un buen entendimiento. ¿Por dónde van a comenzar las primeras obras? Vamos a empezar a partir de mañana con un bacheo donde vamos a poner no hormigón sino adoquines. Provisorio. Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias. Gracias, muy amable.
Momento de irnos a la pausa, la primera y única que tiene este informativo municipal. Quédese con nosotros porque tenemos muchas más novedades para compartir con ustedes. Por ejemplo, tiene fecha ya la Expo Invierno de Turismo, pero esto en el próximo bloque. Pausa cortita y enseguida regresamos. Tu voto de confianza en nosotros tiene un efecto transformador. De esta manera, mientras antes estudiar una carrera superior era privativo, solo para aquellos que económicamente podían mandar a sus hijos a estudiar afuera de nuestra localidad, hoy todos tienen acceso a estudios superiores dentro de Puerto Deseado. Hagamos números. Entre el año 1994 y el año 2010 se recibieron 94 alumnos egresados de ofertas educativas no sistematizadas. Sí, 94 alumnos en 19 años. En el año 2012 creamos el área de coordinación educativa para que puedas estudiar aquí, en tu ciudad. Este año de la Tecnicatura de Pedagogía Social se están recibiendo 26 alumnos y de la Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en el Trabajo se están recibiendo 25 alumnos. Un total de 51 alumnos egresados en solo 3 años. Ahora todos tenemos acceso al estudio. Más educación, más oportunidades y más inclusión es igual a un futuro próspero para todos. Tu voto, la MUNI, Luis Ampuero y vos, juntos, trabajando en el presente y construyendo el futuro de Puerto Deseado. Municipalidad de Puerto Deseado. Juntos es mejor. Acercamos al vecino mayor infraestructura, más servicios, mejor calidad de vida, cosechando vínculos, uniendo lazos, pensando en el vecino, porque somos vecinos igual que vos, como vos. Gestión Luis Ampuero. Yo les había comentado que el área de turismo está trabajando ya en lo que va a ser la próxima Expo Invierno que se va a llevar a cabo en Puerto Deseado. La fecha está confirmada, es 17, 18 y 19 de julio, y en esta ocasión el subsecretario de Turismo nos da algunos detalles con lo que tiene que ver con este proyecto ambicioso que lleva a llevar adelante en la sociedad rural. La palabra de Santiago Berastain en este informativo de 30 minutos. Buenos días. Bueno, se ha avanzado bastante, ya estamos en capacidad para hacer la invitación y la convocatoria abierta. Como les comentamos en la edición anterior, la Expo se trata este año
es la Expo Turismo, pero es gastronómica, ¿sí? Totalmente dedicada a la gastronomía. Vamos a tener un patio de comidas donde va a haber stands que se le va a asignar a cada uno que quiera participar para vender comida, ya sea elaborada en el momento o elaborada previamente, y un mercado de productos también para aquellos que, por ejemplo, viven en zona de chacras y quieren acercarse a vender lo que producen en las chacras, también van a tener la posibilidad. Entonces, esas son las dos opciones que tenemos. La invitación es abierta para toda la comunidad. ¿Por qué? Porque en la parte de los stands de comida, yo me imagino, por ejemplo, alguno de los restaurantes de la localidad teniendo uno de los stands, cocinando en vivo para, además de hacer un poco de show, vender alguna porción, alguna comida característica de su lugar. O, por ejemplo, me imagino las cooperadoras de padres de los colegios que quieren juntar dinero para un viaje de egresados, también pueden tener un stand y vender comida ahí para juntar dinero. Cualquiera que se quiera acercar, quiera cocinar o quiera traer algún producto elaborado para vender, lo va a poder hacer. Y en el mercado, que va a estar en el medio, rodeado de los stands de comida, la idea es que se exhiban productos a la venta de zona de chacras, de productores, artesanos que tengan productos alimenticios para vender. Sí, en este caso la expo es netamente gastronómica, o sea que la convocatoria para el caso de los artesanos es para aquellos que producen alimentos, sean envasados, licores, bebidas o cualquier producto, digamos, consumible en el momento también. O me imagino a alguien vendiendo, no sé, huevos frescos o lechones o... Bueno, cualquiera de esas posibilidades va a estar para la expo. Es la primera vez que lo hacemos, así que también contamos con que cada uno aporte su sugerencia, su granito de arena, porque tenemos que construirla entre todos. ¿Qué más te puedo comentar de la expo? Va a ser los días 17, 18 y 19 de julio en La Rural. ¿Tiene algún costo para aquella persona que quiera participar? Sí, por supuesto. Los stands, el mercado y el lugar para... Afuera de La Rural también va a tener un costo, ¿por qué? Porque aquellos que tienen un carro de comidas o tienen la estructura ya lista no necesitan de un stand para vender lo que producen. Ellos van a tener lugar en la periferia de los galpones de La Rural, va a haber un lugar designado para los que tienen carritos de comidas. Sí va a haber un costo, es muy accesible para todos. La idea es que se acerque la mayor cantidad de gente posible, que la expo empiece a lo grande, no son costos excesivos. Para eso tienen que acercarse a la Subsecretaría de Turismo, consultarlos aquí los costos y los requisitos también, algunos ejemplos que les vamos a dar, o por ejemplo explicarles, porque cada situación es muy particular, no es lo mismo el que ya tiene el carro de comidas que está acostumbrado a vender todos los fines de semana, o aquellos que... No sé si van a participar por primera vez y que necesitan algunas habilitaciones. Exactamente, las cuestiones de bromatología. Si bien estamos trabajando con bromatología y con la Secretaría de Gobierno en un régimen especial para este caso, sí va a haber normas básicas que hay que cumplimentar para la seguridad de los espectadores, los que asistan a comer a la feria, ¿no? Así que todas esas cuestiones las estamos organizando, van a tener un folleto informativo también, cada uno de los que quiera participar, así que acérquense con tiempo para anotarse. Para evacuar todas esas dudas también, nosotros les vamos a explicar. Sí, está todo pensado para que sea lo más fácil posible participar, que no sea muy engorroso el tema de los trámites, y los costos son muy accesibles. Repito, buscamos una buena concurrencia, que se arme un buen evento y darle posibilidad de participación a quienes nunca estuvieron en un evento de este tipo también. Sobre todo que también sea solidario, ¿no? Yo me imagino participando gente desde una familia que hace un postre que a todo el mundo le gusta, y en este caso... hay dos o tres que lo incentivan a que vaya y lo venda al público, hasta, bueno, los que realmente se dedican a vender productos alimenticios también. Nos vamos al Archivo Histórico Municipal y es momento de escuchar a Violeta Martínez, porque hace algunos días nos había comentado cuál iba a ser el material a disposición para los distintos establecimientos educacionales, entre ellos los jardines de infante. ¿Cuál ha sido la propuesta de las docentes? Bueno, han decidido investigar algunos edificios públicos, pero también nos falta información con respecto al hogar de ancianos San Cayetano. Así que Violeta también a través de esta nota hace un llamado a la solidaridad para ver si los vecinos de Puerto Deseado pueden contribuir con material para sumar al Archivo Histórico Municipal. Esta es la palabra de Violeta Martínez en 30 minutos, hoy cerrando el día viernes. Bueno, como en la nota anterior habíamos comentado, nosotros este proyecto que estaba institucionalizado lo terminamos de llevar a cabo el año pasado, dándole la oportunidad a todos los jardines de participar. A fines del año pasado propusimos a todos los jardines, mediante un listado que contenía toda la documentación que tiene el Archivo Histórico,
que ellos lo tomen como base para venir a buscar la documentación para armar los nuevos proyectos institucionales. El jardín número 56 trabaja con la historia de Puerto Deseado hace muchos años y bueno, todas sus docentes vienen a buscar el material acá al archivo. Así que bueno, surgió que este año la señorita Maya Alonso solicitó material sobre los supermercados La Anónima, que bueno, que sabemos que están desde 1909 instalados en la localidad. En un periodo de tiempo después de la década de 70 cerraron sus comercios y nuevamente volvieron a abrir en la localidad. Y después la señorita Marita Villagra quería trabajar en la sala con la historia del hospital, que bueno, el año pasado precisamente cumplió 80 años, y también se proponía trabajar con el hogar de ancianos San Cayetano. Entonces, bueno, ahí comenzamos a buscar documentación y nos encontramos que casi no teníamos documentación del hogar, excepto un recorte del año 86 en que el gobernador Puricelli inauguraba el edificio, el nuevo edificio. Así que nos comprometimos con la institución para aportarle los datos desde el archivo histórico y comenzamos a hacer entrevistas. Bueno, como primera medida visitamos la institución, a su director, a Fabián Díaz, y bueno, y a través de él supimos que había un cartel fuera del edificio que la fecha que constaba de inauguración era 1 de mayo de 1986. Luego comenzamos con las propias empleadas a ir haciendo listados de gente que hubiera pasado en la institución, que hubiera trabajado ahí, y comenzamos con una base de datos, unas preguntas muy sencillas que elaboramos desde el archivo, a visitar a empleadas que han trabajado en el geriátrico o que actualmente trabajan. Bueno, así que ya en esta oportunidad ya vimos a Irma Maidana, que ella comenzó a trabajar en el 86 cuando se inauguró y se jubiló en ese mismo edificio. Creo que es la única empleada que... porque este geriátrico era provincial y después pasa a ser municipal, y esta chica hizo pasó de provincial a municipal. En esa oportunidad, cuando se municipalizó, hubo personal que pasó a otras áreas como el hospital. Luego, a través de ella, también supimos de que Maruja Gómez de López había trabajado muchos años. Fuimos también a entrevistarla, le dejamos una planilla, porque en el primer contacto le comentamos el trabajo que estamos haciendo, le dejamos las preguntas y después volvemos a levantar los datos para que la gente pueda tener tiempo a recordar, a hacer consultas. Y bueno, y a través de ella supimos gran cantidad de encargados que tuvo, encargados, jefes, subjefes que tuvo la institución. Y también supimos que esta institución había nacido en la calle Gregores, donde ahora está el hogar de niños. Ahí en esa casa estuvo emplazado el hogar geriátrico. Y después también había pasado a la calle Sarmiento, a otro edificio de madera, que actualmente está el taller de arte municipal. Y después recién en el año 86 inauguran, bueno, este edificio en la avenida Costanera. Así que bueno, estamos abocados a esa tarea y bueno, y aprovechamos esta nota para que cualquier persona que haya trabajado en la institución, que tenga una foto, que conozca a alguien que haya trabajado y que nos pueda aportar datos, se ponga en contacto con nosotros y así podemos ir a realizar una entrevista, a tomar algunos datos, porque para nosotros es muy importante, porque es una institución que suponemos que tiene más de 30 años de antigüedad y es muy importante poder difundir su historia y poder acercársela también a los chiquitos desde los jardines para que comiencen a conocer nuestra historia. La última nota del día tiene que ver con el intendente municipal Luis Ampuero, quien se refiere a un proyecto que se va a llevar adelante y tiene que ver con los terrenos de la familia Ples. Él, en el discurso de ayer de la Asunción, pidió atención para que estemos enterados todos nosotros de cuál es el proyecto que han presentado. Nosotros lo compartimos con ustedes, cerrando hoy 30 minutos del día viernes. Ahora estamos planificando la entrada de Puerto Deseado. A ver si me prestan atención y en este caso a la comunidad, con todo respeto, me tomo el tiempo para señalarlo. La familia Ples es el propietario, si nos ubicamos, lindero al aeropuerto. El cerco perimetral que hemos hecho alguna vez, alrededor de ese cerco perimetral hay un loteo que es de la familia Ples, donde hoy también hay un emprendimiento privado de creo que son 400 lotes. Nosotros estamos planificando con nuestros arquitectos
la entrada a la izquierda, si entramos hacia la localidad, que debe haber unas 40 hectáreas, usted está, si se ubica, a la izquierda de la localidad cuando entra, un sector que vamos a negociar con la familia Ples, va a comprar la municipalidad de Puerto Deseado, pero vamos a promocionar ese sector exclusivamente para hoteles, alojamientos, cabañas, salón de convenciones sobre esas rocas. Y todo eso está destinado a querer seguir creciendo y darle servicio al turismo de Puerto Deseado o a aquellos que nos visitan. Queremos diseñar con un tipo de planificación de infraestructura que queremos que se ubique en ese sector. Decimos la izquierda y no la derecha, porque la derecha para nosotros y para muchos vecinos que siempre nos señalan no es negociable la entrada y la vista a nuestra ría y al mar, ¿no? Lo que después estamos llegando a nuestro puerto. Por eso que queremos planificar toda esta izquierda de la ruta del acceso nuevo, de la ruta 281, para que en pocos meses más, yo calculo que en 2 semanas tengo una reunión con Ples en Buenos Aires, para quedar a disposición de todos estos terrenos y aquellos que quieran invertir en Puerto Deseado, que eso lo vamos a conversar dentro de la gestión, cómo vamos a promocionar tierras para este tipo de emprendimiento que está muy ligado a la infraestructura hotelera o de alojamiento, restaurante, lo que tengamos que señalar, sin perder el relieve de la roca. Nosotros queremos seguir manteniendo a Puerto Deseado con la roca que tiene y el perfil que tiene sobre roca. No quiero cargar más de lo que generalmente hablo de esto, porque los vecinos constantemente están preguntando cuándo sale un lote o cuándo van a poder llegar a beneficiarse con un lote. Así que yo quiero cerrar agradeciendo los nuevos nombramientos. Algunos han reemplazado a otros, pero principalmente, bueno, lo que se asegura en el caso de lo que es la Secretaría de Pancho, desearle el esfuerzo y lo mejor que pueda poner Francisco en su gestión, que el esfuerzo que ponga cada funcionario es lo que nos está demandando la comunidad. Así que apoyarlo, por supuesto, a todos, para que sigamos adelante. Deseado merece el mayor de los esfuerzos de nosotros para seguir poniendo en valor a Puerto Deseado, que es todo lo que estamos necesitando. Así que muchísimas gracias. Disculpe lo que siempre hablo mucho, pero era lo necesario. Muchas gracias. Punto final para nuestra presentación, última de la semana. Aprovechen todos los eventos del fin de semana. Hay torneo de básquet femenino que van a comenzar el día sábado en el gimnasio Juanola. Se viene la primera de básquet del Deseado Junior el día domingo frente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro. Así que hay mucha actividad deportiva que usted no se puede llevar adelante, no se puede perder, mejor dicho. Y además, a través de Canal 5 Municipal y de 30 Minutos, los invitamos cordialmente a este festival a beneficio que se va a llevar a cabo el día sábado desde la hora 19 en el Club San Lorenzo, para que ayudemos todos a María. Así que si puede, denle la mano, que es una vecina de la comunidad. Mi nombre es Dania Monasterolo, ha sido un placer compartir como todos los días este informativo municipal. En la cámara estuvo Andrés Díaz Muñoz, el gallego Amonde, Martín Delgado, en las notas también Pachilla Arena, y en la edición general Carlos Alberto Díaz. Nos encontramos el lunes, les parece, 20-30 horas con toda la información municipal. Quédese, que ya comienza Latitud 47 con la conducción de Héctor Krusich y todo el equipo de Canal 2. Buen fin de semana, pásenlo lindo, gracias por habernos escuchado.